f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado. Este hay que dibujarla entera, ¿vale? Para dibujar una polinomial hay que seguir una serie de pasos. Gráfica de una función. Lo primero que hay que hacer es dominio. Dominio. Dos. Puntos de corte con los ejes. Puntos de corte. Tres. Ver si es par o impar. Cuatro. Las asíntotas. Para hacer las asíntotas, se hacen los límites cuando x tiende a más infinito y menos infinito, por si tiene una horizontal, y se estudia el punto del dominio, que siempre os va a dar un puntito, dos puntitos, que no está. Llega a ser límite de esos puntos, por la izquierda y por la derecha, para ver si tiene una asíntota vertical. 5. Crecimiento y decrecimiento con la primera derivada. 6. Concavidad y convexidad con la segunda derivada. Y ya está. Y 7. Dibujarla. Entonces, en este ejercicio de selectividad, no piden todo esto, pero lo van pidiendo los apartados, porque te dicen en el apartado 1: determine los puntos de corte con los ejes. ¿Por qué no te piden el dominio ni nada? Porque es una polinómica, las polinómicas no tienen ningún problema. Te puedes sustituir todo R. No problem. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se hacen los puntos de corte? Todo R. No tiene denominador ni nada. De las que os van a quedar ustedes en selectividad, el dominio es alguna que tiene un denominador, x menos 1, x más 2, que hay que volar la cero. Y hace los límites por la izquierda y por la derecha. Pero vamos, que tengo uno aquí preparadito para hacerla ahora. De ese tipo. Van a poner una polinómica o una hipérbola. Otra cosa no pone. Puntos de corte. Con el eje X es cuando Y vale 0. Y con el eje Y es cuando X vale 0. El eje Y es muy fácil, porque sustituye X por 0 y le queda en esta y igual a 0. Así que tiene un punto de corte en el 0, 0. Que luego va a servir para dibujarla. Y en el eje X, si es 0, me queda X cubo menos 6X cuadrado igual a 0. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo resuelvo? X cuadrado por x menos 6 igual a 0. Y de aquí me queda x igual a 0 y x igual a 6. Entonces los puntos de corte son el 0, aquí me sale el 0 otra vez, y el 6, 0. Esto lo voy a dejar por aquí apuntado para luego, que hay que dibujarla. ¿Sigo? Extremo relativo y punto de inflexión. Los extremos son los máximos y los mínimos, así que hago la derivada. O igual a cero, ¿no? 3x cuadrado menos 12x. La igual a cero y la resuelvo. Saco factor común la x, me queda x por 3x menos 12 igual a 0. Y una solución es 0 y la otra 4. Y me hago la rayita para saber si son máximos o mínimos. 0, 4.
Sustituyo menos 1, por ejemplo, el 1 y el 5. Sustituyo en la derivada. F' de menos 1 sería 3 por menos 1 al cuadrado, 3, más 12, 15. 15 es mayor que 0, por tanto en este intervalo es creciente. En 1, f' de 1 sería 3 menos 12 menos 9, menor que 0, por tanto en este trozo es decreciente. Y f' de 5 sería 3 por 5 al cuadrado, 75 menos 60, 15, mayor que 0, creciente. Entonces 0 es un máximo y 4 es un mínimo. Estas son las x, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba. X igual a 0 es un máximo. X igual a 4 es un mínimo. Y la concavidad y convexidad con la segunda derivada. F segunda de x es 6x menos 12. Lo igualo a 0. Me queda x igual a 2. ¿Vale? Me hago la rayita. Pongo el 2. Y cojo un número a la izquierda y otro a la derecha. Por ejemplo, el 0 y el 4. Hago f segunda de 0, que es menos 12. Si es negativa, es que es, ¿cómo es? Triste. Y f segunda de 4 es 4, 6, 21, 12, 12, positivo, alegre. Ya os digo que en la última selectividad, no sé, yo creo, como me lo explicaron, esto es convexa y esto es cóncava. Pero es que la última vez esto era convexa. ¿Esto es convexa? Sí, para mí esto es convexa, esto es cóncava de toda la vida. Hay gente que le dice cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Yo le llamo triste, feliz, se entiende perfectamente, no hay ningún problema. Y no hay posibilidad de confusión. Aunque a lo mejor alguna tribu por ahí que para ellos triste sea feliz, sea hasta. Pero no, yo creo que no. Entonces, el punto de inflexión es 2. ¿El punto de inflexión siempre es la segunda derivada? Sí. Y ya está. Y que la representa. Fijaros que par impar no tiene que ver si era, asíntotas no tiene porque es polinómica. Y he estudiado esto y esto. Son los mismos pasos y solo os piden lo que es necesario para dibujarla. Que os lo dan eso ya. Os dicen lo que tenéis que hacer. Y luego no penséis que van a pillar a la gente. Espérate, espérate. Ahora, para dibujarla, vamos a hacer una tablita. Con los puntos gordos de la función. Yo, para ver para dónde va, siempre hago menos infinito y más infinito. Para ver si tira para arriba o para abajo. Y luego me cojo los puntos de corte, los máximos y los mínimos y los puntos de inflexión. Así que aquí cogería el 0, el 2, que es el punto de inflexión, el 4, que es el mínimo, el 0 ya lo he cogido, que es el máximo, y el 6, que es el otro punto de corte. Y ya la tengo lista. Vamos a ver, límite cuando x tiende a más infinito, está el cubo en más infinito, ¿vale? O sea que sé que tira para arriba. Y en menos infinito al cubo, en menos infinito, sé que tira para abajo por la izquierda. Para 0 vale 0, que ya lo he calculado. Para 6 vale 0. Y me tengo que limitar a c dos puntitos nada más. El 2 y el 4. Para 2 sería 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado sería 8 menos 24 menos 16. Y para 4, 4 al cubo menos 6 por
4 al cuadrado. Menos 32. Este es el máximo, el mínimo, punto de inflexión y ajuste. Valiente recta más salida. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es que me pilla mal. Voy a poner menos 10, menos 20, menos 30. Para que me salga más o menos bien. Entonces pasa por el 0, 0, que es un máximo. Si es un máximo, lo hago así. ¿Vale? El 4 menos 32 es un mínimo. Lo hago así. Luego corta aquí en el 6, 0. Y por aquí tiende más infinito y por aquí tiende a menos infinito. Entonces tiene que ser una cosa así. ¡Hala! ¡Ajuí! Yo tiene un máximo en 0, 0, un mínimo en 4. Corta el eje aquí y aquí. Y por aquí tiende a menos infinito y por aquí a más infinito. Las que tienen x cubo siempre tienen dos curvitas. Fijaros que las rectas tienen, no tienen curvitas. Las que son x cuadrados son parábolas que tienen una curvita, las que son x cubo tienen dos curvitas. Así o así. Y x cuarto tiene tres curvitas.